En unas 2 semanas se espera culminar con la campaña de vacunación contra la influenza y al conocer la poca población que está acudiendo a los diferentes centros, es que se tomó la decisión de habilitar más lugares. Sigifredo León, director de enfermería del área de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón, dijo que la intención es captar a más personas. En San Isidro del General está el vacunatorio, pero se habilitaron 3 lugares más de manera momentánea. Esos puestos están ubicados en el Complejo Cultural, en el Mercado Municipal y en la entrada de consulta externa del Hospital Escalante Pradilla. Porque lo que queremos es como que la gente no tenga que esperar mucho, sino que sea el procedimiento sea muy ágil, muy rápido. Y entonces estamos habilitando, como dije antes, en el Complejo Cultural, en el Mercado y en la consulta externa del Hospital Escalante Pradilla. Además de todos los puestos que tenemos ya en Osebáis. Entonces esto es temporal mientras estemos en la jornada de vacunación y el único propósito pues es captar a la mayor cantidad de gente posible y hacer el procedimiento rápido para que la gente... Con ello lo que se busca es que la población tenga diferentes opciones donde ir. Para esta campaña se tienen más de 31 mil dosis para el cantón generaleño. En esos puestos van a haber funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, van a haber funcionarios aplicando la vacuna y así es que no hay ningún temor porque son funcionarios de la caja, técnicamente están totalmente preparados y conocen muy bien los lineamientos, así es que no hay ningún problema. ¿De qué hora se quedan? ¿Van a atender? Bueno, en esos lugares vamos a atender de 7:30 a 3 de la tarde porque luego hay que guardar las vacunas, los biológicos y una serie de cosas, pero de 7:30 a 3 de la tarde vamos a estar. En la institución esperaban culminar la campaña en mayo, pero se extenderá unos días más. Esperamos que en este mes de mayo podamos salir con todos, si no pues lo extendemos 1 o 2 semanas más, pero la idea es que en este mes de mayo todas las personas con factores de riesgo estén vacunadas por lo que le mencioné antes, que ya en junio vienen los problemas respiratorios que se agudizan todavía mucho más y entonces queremos que la gente esté vacunada por lo menos 4 semanas antes de eso. No importa si usted está o no asegurado, lo único que requiere es el carnet de vacunas. Únicamente se les pide el carnet de vacunas. La intención de pedirles el carnet de vacunas es que no solo estamos aplicando la influenza, sino que estamos aplicando otras vacunas. Entonces, si a la persona, por ejemplo, le hace falta otra vacuna, como por ejemplo la TD, entonces pues también se la aplicamos. Entonces el requisito prácticamente es que lleven su carnet de vacunas y bueno, si el carnet de la vacuna se les ha perdido, se les ha extraviado, no tienen por algún motivo, pues igual se acercan y ahí se les confecciona un nuevo carnet y reciben la vacuna. Es importante señalar además que no estamos pidiendo condición de asegurado, no importa si está asegurado o si no está asegurado, no importa si es costarricense o es extranjero. La vacuna se aplica a los niños menores de 3 años y a los adultos mayores de 60 años, también a personas quienes padecen enfermedades crónicas, alteraciones neurológicas, inmunológicas, enfermedades renales, alteraciones hepáticas y sanguíneas, igualmente las embarazadas en cualquier momento del periodo de gestación.